Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta. Otra vez David se enfrenta a Goliat. Desde hace más de 4 años, el pueblo de Venezuela se enfrenta a una de las peores crisis económicas que ha tenido repercusiones en todos los ámbitos. Los sectores como la alimentación, la salud y la posibilidad de comprar insumos para las industrias básicas ha sido ahorcada por paulatinas y consecutivas medidas. Hasta que ahora, el Goliat del norte se muestra tal y como es, el gran depredador de naciones. Una de sus víctimas, Libia, son algunas de sus más recientes y atroces acciones. Ahora, no conforme con ahogar lentamente a un país con anuencia de factores internos, hacen sostenidas escaladas de precios, diluyendo cualquier medida del gobierno por capear la situación. Ante los anuncios de Estados Unidos de una intervención en coalición con países como Colombia, Brasil y la Unión Europea, el ciudadano se asombra ante una posible escalada bélica, además del bloqueo de su principal industria, PDVSA. La patria que libertó países ahora es foco de la conquista de un Goliat que quiere sus riquezas y el dominio geopolítico de la región. Vuelve Goliat otra vez. David, confiado en Dios, empieza a mover su onda. Siempre gobernar de cara al pueblo, con el corazón abierto, con los oídos atentos. Siempre gobernar junto al pueblo. Venezuela ha pasado muchas pruebas y hemos construido una fortaleza institucional. Hemos construido un Estado a prueba de conmociones. Hemos construido un poder militar respetable, fuerte, valga la expresión, poderoso.